Bueno, pues vamos a echarles un ojito para que vean cómo quedaron. La verdad es que yo quedé fascinado. Vean ese brillo. La voy a mover así para ver si logramos ver el brillo. Quedó un brillo súper, súper padre. Hasta parece foil, no les miento. Brilla bien bonito. A mí me mega fascinó. Siempre las había estampado en color negro. Apenas esta vez me animé a cambiarles el color y hacerlas en color azul. Y me encantó. La verdad es que me encantó. Y pues bueno, ¿qué les digo, amigo? Vamos a echarles un ojito. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Impresionarte. En esta ocasión te voy a enseñar a personalizar tus bolsas para envío, también conocidas como bolsas de polipropileno, de polietileno. Hay muchas variantes en las bolsas, son estas bolsas. Son las bolsas donde generalmente hacemos nuestros envíos de nuestras prendas personalizadas. Son bolsas especiales para envío. Y también hay otro tipo de bolsas que son como estas. Bien, en este video te voy a enseñar los materiales que vas a utilizar, el proceso, la técnica, todo lo necesario. También te voy a dar algunos tips y algunos consejos para que hagas tus bolsas personalizadas y tus estampados te queden de maravilla. Así que no te lo pierdas porque seguramente este video va a estar buenísimo. ¡Vamos a comenzar! Antes que nada quiero comentarte que hay diferentes tipos de materiales, pese que se pueden llamar igual, pero aunque puedan llegar a tener el mismo nombre, debes de saber que no todas están preparadas para estamparse en serigrafía. Es muy importante que cuando compres las bolsas preguntes si están preparadas para serigrafía o si no están preparadas, porque si no están preparadas para serigrafía, cuando estampes, la tinta que le pongas aquí se te va a desprender y se te va a caer. Ese es un error muy común y espero que en este video ayude un poco a saber cómo las vamos a identificar. Cuando llevan el preparado especial, es decir, esas bolsas las preparan para trabajar en serigrafía, es porque les ponen un líquido especial aquí que lo que hace es que abre los poros del plástico y lo cual va a permitir que cuando pongamos la tinta, estampemos, se adhiera bien a la bolsa. Generalmente cuando venden ese tipo de bolsas, una de esas bolsas debe de traer ya un estampado, como pueden ver aquí, ya trae un estampado, lo cual ya me hace ver que ya está calada. Ustedes deben de pedir la muestra, así es la muestra. Y de esta manera ya sabemos que las bolsas vienen preparadas. En caso de que las bolsas no vengan preparadas, porque por ejemplo estas yo las compré y aunque digan que están preparadas, pues ya una vez que las tienes aquí te puedes terminar dando cuenta que realmente no lo son. Para esto tenemos este líquido que se llama Primer SP y este es un líquido especial. Este es el que se le embarra ahí con un trapito, mojas el trapito, lo embarras y esperas a que se seque. Y esto lo que va a hacer es que va a ayudar a abrir los poros del material, del plástico, y lo va a preparar para poderlo estampar. Hay que prepararlas. Si tus materiales que vas a estampar no están preparados para serigrafía, con este primer los puedes preparar. Ahora, no todas las bolsas que no son para serigrafía y se preparan con el primer van a funcionar. Algunas veces no te van a funcionar, algunas veces sí. Por eso necesitas tener este líquido y hacer una prueba. Es algo también muy común cuando vas a comprar una bolsa y la persona que te las vende, o un plástico o de cualquier material, no sabe realmente si están preparadas para serigrafía o no. Lo que puedes hacer es pedirle que te dé una muestra y aplicarle primer. Esperas a que se seque. Algunas veces hay que aplicar dos veces, algunas veces solamente una, y luego ya haces el estampado y ahí ya vas a saber si realmente funcionó o si no funcionó. En este caso supuestamente mi bolsa ya está preparada, pero por si las dudas, aquí estoy yo también ya preparado. Bueno, ahora vamos a hablar de las tintas y ese rollo. Hay diferentes tipos de tintas para estampar en ese tipo de bolsas. Unas se llaman acrílicas y las otras se llaman vinílicas. También hay tintas ecosolvente que tal vez también te pueden llegar a servir, pero las acrílicas y las vinílicas son las más recomendables. Todo va a depender porque son para una especie de derivado del poliéster, cada una, tanto la vinílica como la acrílica. Generalmente la acrílica, que es esta que tengo aquí, tiene como que más variantes en donde podemos estampar. Entonces yo en este caso voy a usar esto. Ahora, esta no es cualquier tinta acrílica, es una tinta de alto brillo y de alto impacto. Quiere decir que voy a tener mayor solidez, un poquito más de brillo y voy a gastar menos tinta. Así que, aparte de ser una tinta acrílica especial, es como una tinta premium, por así decirlo, pero cualquier tinta puede llegar a funcionar. Solo asegúrate que estás escogiendo la correcta. Ahora, estas tintas vamos a echarle un ojito. Esta es un azul ultra, un azul rey. Vamos a meterle tantito la espátula para que la vayan viendo. Y es una tinta así como chiclosona.
esta tinta está muy espesa. No es recomendable utilizarla así. Generalmente hay que rebajarla. Este cuartito, así como lo ven, no se deben de confiar, porque de este cuartito podemos llegar a hacer hasta 4 litros, 3 litros, dependiendo qué tanto la rebajes, qué tanta intensidad quieras. Pero estas tintas se rebajan y se rebajan y se rebajan. ¿Con qué lo vamos a rebajar? Bueno, yo aquí tengo un líquido especial que se llama SS25, que es un aditivo especial para ese tipo de tintas. La única diferencia es que la va a retardar un poquito más al momento de secar. Recordemos que este tipo de tintas y este tipo de estampado que vamos a hacer se seca al aire, no necesita presecarse ni nada de eso. Y este tipo de líquidos lo que hace es que retarda todavía un poquito más el tiempo de secado. Es decir, si nuestra bolsa se iba a secar en 8 horas, pues tal vez va a requerir algún par de horas extras más para que se seque. Mientras más lo rebajemos, más tiempo se va a tardar en secar nuestras bolsas. Es aquí cuando generalmente el tipo de talleres que se dedican a este tipo de estampados, recordemos que mi taller aquí hacemos serigrafía textil, pero hay talleres específicos que imprimen sobre este tipo de materiales. Ellos tienen un mueble llamado raca y tienen separadores, como un libro grande, y ahí van poniendo las cosas, separan y ahorran muchísimo espacio, porque como yo no tengo ese mueble, ahorita que voy a estampar voy a tener que repartir todas las bolsas por ahí para que se sequen. Aunque voy a prender el horno para ver si le puedo acelerar un poquito el presecado, es decir, ponerlo a una velocidad y a una temperatura que no me deforme las bolsas ni les afecte, pero que les ayude un poco al secado, y podría funcionar. Eso lo voy a probar aquí. Si funciona, te lo muestro, ¿vale? Y bueno, volvamos al tema. Entonces, tenemos la tinta. Vamos a necesitar un botecito donde la vamos a preparar, porque es muchísima tinta y yo realmente solo voy a estampar 100 bolsas. Entonces, necesitamos un botecito para preparar la tinta exacta para esas 100 bolsas. Aquí tengo ya mi cuadro con mi diseño, y este cuadro está en una malla 90 de 90 hilos, porque le puse un diseño que lleva unos puntitos. Puedes usar una malla desde 77 hilos. Aquí en este caso no es tan recomendable utilizar mallas abiertas, porque las tintas se hacen muy líquidas. Si bien ahorita la vieron espesa, ya que la preparemos la tinta va a quedar líquida. Entonces, en este caso yo recomiendo usar mallas de 77 hilos hacia arriba, para evitar batallar, ¿vale? Para que sea fácil, nos dé buen detalle y todo. Y bueno, ahorita que le estampe ya les enseño el diseño. Ya está registrado. Ahorita les voy a enseñar cómo es el registrado, ¿vale? Para hacer mi registro fue, la verdad, algo muy sencillo. Solamente le tracé una raya en medio a mi paleta, mero en medio. Y como es un solo color, no registra, pues el guía arriba, guía abajo. Y me aseguré que esa guía caiga exactamente sobre esa raya. Y obviamente le di medida al cuadro para que mi setup, es decir, donde voy a ir poniendo mis bolsas, mi registro, me sea lo más práctico posible. Si se dieron cuenta, el diseño está en la parte de arriba. Por eso puse este palito, para que me ayude a cortar espacio y no tenga que moverme tan desde atrás hasta acá. Y también lo puse en la parte de arriba para poder registrar aquí luego en corto. Ahora es hacer el registro. Entonces las voy a estampar así, de esta manera. Ya las pongo yo aquí al filito, porque ya le calculé la distancia y ahí queda que perfecto. Ahora vamos a utilizar nuestro pegamento SK100. También puedes utilizar pegamento líquido. Les vamos a echar una sprayada o una embarrada de pegamento a todas las paletas, para que nuestra bolsa no se mueva o no se vuele o esas cosas, porque están muy ligeritas. Y ahora pues vamos a preparar la tinta. Para preparar nuestra tinta, pues realmente es un proceso muy sencillo. Es decir, vamos a pasar para acá un poco de nuestra tinta. Está algo chiclosita, como les decía. Vamos a ir ahí calculándole. Yo no voy a preparar mucha, porque realmente son poquitas bolsas las que voy a estampar. Entonces, en este botecito son 250 gramos. Yo creo que voy a preparar como unos 80 gramos. Si ustedes quieren que siempre les haga la misma intensidad, el mismo tono, así bien exactito, pues les recomiendo que formulen con su basculita. Vamos a hacerlo. Digo, ya si les voy a enseñar. Les voy a enseñar bien. Ahí van 60 gramos. Voy a poner un poquito más, voy a poner 80 aproximadamente. A veces ya no utilizo la báscula, porque es un proceso muy repetitivo. Siempre que se me terminan mis bolsas, hago este proceso y más o menos ya sé las cantidades, así al simple ojo. Por eso muchas veces ya no utilizo la báscula. Pero si ustedes van a hacer una chamba, tal vez va a ser un cliente recurrente que va a necesitar que en un futuro la vuelvan a hacer, pues sí les recomiendo que la formulen. Listo, 81 gramos marcó ahí mi báscula. Vamos a comenzar a echarle más o menos un 20%. Ahí está. Un poquito más. Está un 20%, 21 máximo, y vamos a comenzar a batir. Hay que batir suave, porque el líquido aquel es muy, muy, muy corredizo y hay que tener cuidado, nos puede llegar a brincar a los ojos. O si no batimos con cuidado, vamos a hacer un cochinero aquí. Vamos a batir con cuidado.
Aquí sí van a tener que ser pacientes porque sí vamos a tener que batir y batir hasta que el SS25 entre bien en la tinta y se mezcle bien con la tinta. Ahí se va a ir viendo cómo lo va a ir haciendo. Puse 80 gramos de tinta y puse 21 gramos de líquido y vamos a conseguir esta textura casi que perfecta. Cuando se va a imprimir sobre papelería o se va a imprimir sobre otro tipo de materiales, esta tinta la puedes rebajar un 70-30, es decir, podemos poner hasta 700 gramos de este y 300 gramos de este, hacemos un litro o un kilo y sin problemas. Y eso nos duraría, para imprimir arriba de 1000 piezas, tal vez más, quién sabe. Pero en este caso yo voy a hacer poquito porque no es mucho las piezas que voy a estampar. Este tipo de tintas se pueden guardar, se tapan bien y las podemos guardar. Voy a seguir batiendo. Después de un rato de uso, la tinta se les va haciendo espesita porque obviamente esta tinta se va a ir evaporando en el cuadro y entonces no tienen que vaciarla toda, tienen que vaciarla poquito. Conforme se va haciendo espesa en el cuadro, le van agregando otro poquito y ya se va mezclando y listo. En caso de que no puedan conseguir este líquido, que es especial, pueden utilizar isoforona. La isoforona la venden en las farmacias, me parece. Tal vez puedan conseguirla en alguna tlapalería, pero no es tan necesario ese líquido, ¿vale? Pueden utilizar isoforona. Ya se ve más o menos parejita la tinta y como pueden ver quedó líquida, pueden ver. Nuestra tinta ya quedó, vamos a hacer una prueba a ver qué tal. Y bueno, recuerden lo que les comenté, hay que poner un poco de pegamento. Aquí tengo mi pegamento, lo voy a agregar. No es necesario agregar mucho, realmente así poquito fue más que suficiente. Y bueno, vamos a registrar nuestra bolsa. Más o menos por allí. Ese pegamento va a evitar que la bolsa se nos levante tan fácilmente. ¿Pudieron ver cómo le costó trabajito? Ahí está. Y ahora sí, vamos a traer nuestro cuadro y vamos a agregar la tinta. En este caso voy a agregar poquita porque pues primeramente voy a hacer la prueba. No es recomendable agregar mucha tinta. Así es suficiente, tal vez menos, ¿vale? Quedó bastante bien, déjenme darle la vuelta. O sea, quedó bastante bien. El diseño realmente así es. Quise darle ese efecto como semi de pixel para que fuera así como que llamativo a la vista. Y la tinta quedó bastante bien, pueden ver. El tono me gustó, realmente sí era el tipo de azul que quería encontrar. Y vamos a estampar otra y otra y otra. Ustedes se dieron cuenta que mojé el cuadro, es decir, que lo dejé así mojadito. Se va a tardar bastante a que se seque, aunque se puede llegar a secar. Si lo dejan así en el cuadro y se seca, va a ser muy difícil destapar el cuadro. Podemos volver a utilizar el SS25, pero lo más recomendable es que una vez que comiencen a trabajar, ya no paren. Y cada vez la definición se va a ir haciendo un poquito más nítida. Y como ven, ahorita voy a prender el horno para ver si me ayuda a secar. Y continuamos. Bueno, ya tengo el horno, ya calentó. Voy a pasarla. En este caso, en caso de que se vayan a arriesgar a hacer esto o usar su presecadora, hay que recordar que eso tiene que ir rápido porque es el calor y es bolsa, no la puede arruinar el horno. Entonces vean más o menos la velocidad a la que la estoy mandando y vamos a esperar a que salga de este lado. Ahí viene. Bueno, vamos a echarle un ojito. Vamos a tocarlo. Definitivamente sí nos secó. Nos secó ya la tinta, pueden ver. Ya no se corre ni nada. Y esto pues nos va a ayudar a secar más rápido las bolsas, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, las voy a tirar por el horno. Aunque todavía está un poquito calentita. No le afectó nada a la bolsa, pero le voy a subir un poquito la velocidad para que pase un poquito más rápido. En una presecadora también se puede ponerla rápido abajo tantitito, unos segundos y vámonos. Y de esta manera ayudamos al tiempo de secado sea más rápido, ¿vale? Así que las voy a empezar a echar por ahí y seguimos. Hablando justamente del tema de las bolsas que son preparadas o no para serigrafía o para estamparlas, ¿cómo las podemos identificar? Pues es muy sencillo, ya una vez que haces la primera impresión, aquí lo que tienes que hacer es como que rascarle con la uñita y se tendría que arrancar el diseño, como en este caso pues no se está arrancando, o sea, el diseño no se cae. Es aquí una parte sólida. Y eso es, significa que pues las bolsas sí eran preparadas para la serigrafía. Generalmente cuando se va a caer, las agarras así, las desprendes como si fuera un pellejo así, ¿no? Y entonces no es este el caso, no se desprenden. Y vamos a ver, por ejemplo, esta.
pues igual le rascas así con la uñita y se tendría que venir todo el diseño. Entonces, en este caso, pues, no se está viniendo nada del diseño, lo cual significa que nuestras bolsas quedaron bien impresas, amigos. ¡Perfecto! Si se desprende, significa que tu bolsa tal vez sí le falta que le pongas algo del primer para que se preparen los poros y te permita que dure el estampado y no se venga tan fácilmente. En este caso no fue necesario porque al parecer las bolsas sí venían ya listas para el estampado y no se está arrancando el diseño. Pero como digo, estampas una, checas, le rascas. Obviamente si le rascas muy, muy fuerte y no han secado el tiempo suficiente, sí te puedes llegar a traer el diseño, ¿no? Pero tampoco es de que exageres, ¿no? O sea, ahí te vas a dar cuenta. Si le rascas así, se viene el diseño, se despega, ¿no? Ahí es donde te das cuenta. Entonces, si eso te empieza a suceder, pues entonces sí vas y preparas tus bolsas con primer, ¿vale? Pero, como siendo este el caso, no pasa nada. Así que, ya saben, amigos, así pueden identificar una bolsa. Continuamos. Y así de poco en poco, amigos, le vamos a ir agregando tinta. Realmente le tenemos que agregar muy poquita. Aquí les voy a enseñar cómo les dejo caer un hilito de tinta así. Un hilito muy ligero. Y con esa tinta nueva que le vamos echando nos va a ayudar a que la vieja se vuelva a hacer líquida porque se va haciendo espesa conforme vamos pintando y eso va a ayudar a que no se tape nuestro cuadro y que la tinta se mantenga trabajable. Pero como les dije desde el principio, es importante que no agreguen mucha tinta, porque si no van a hacer un cochinero en el cuadro. Si yo he agregado poquita y pueden ver ahí atrás el cuadro, espero se alcance a ver cómo ya llegó la tinta hasta allá atrás. Y eso que he estado agregando muy poquita. Por lo mismo que les decía que es una tinta muy escurridiza. Entonces, procuren agregar solamente casi que la necesaria. Si en el proceso te llega a pasar un accidente, como a mí pueden ver como ahí no pintó bien, más bien se pegó con otra bolsa y al despegarlas se jaló. Pero cualquier accidente que puede pasar, o sea, esto ya está seco, lo pasé por el horno de hecho, pero podemos recuperar la bolsa, ¿cómo? Mojando un poquito nuestro trapo con el mismo líquido. Ahí. Y lo único que tenemos que hacer, pues, es limpiarlo. Pueden ver, lo está borrando todo. Y, pues, ya nada más con una parte seca, limpiarlo. Bien, bien limpiecito. No va a pasar nada. Queda limpiecito el diseño. Lo borramos totalmente. Y ahora ya nada más, lo único que habrá que esperar es a que se seque esta bolsa y listo, la podemos volver a estampar sin ningún problema. Bueno, ahí les dejo ese tip y ese consejo. Continuamos. Listo, amigos, hemos terminado. Como podrán ver, me quedó aquí bastante tinta. Yo creo que me quedó más de la mitad de lo que preparé. Acabo de pintar poquititas más de 100 bolsas, como 110 bolsas aproximadamente. Y ahí me quedaron como para otras
fácil otras 200 bolsas más. Es lo bueno de esta tinta que la vamos a poder guardar y en un futuro se va, obviamente se va a ir haciendo espesa conforme pase el tiempo y esté guardada. Estoy hablando de varios meses, pero le volvemos a echar el SS25 o la isoforona y se vuelve a guardar y se acabó el problema. Y bueno, voy a grabarles el cuadro, cómo quedó. Toda esta tintita que quedó aquí arribita la voy a volver a regresar allí y como les digo, se vuelve a guardar y tan. Yo voy a limpiar con el mismo líquido y ahorita les voy a enseñar ese proceso, ¿va? Vamos a ocupar una tarjetita. En este caso sí me puse guantes porque por ahí alguien en un video pasado me reclamó, me dijo, hey, ponte guantes porque siempre enseño cómo estoy limpiando los cuadros pero sin guantes. Ahorita ya me los puse. Siempre es bueno tener como una tarjetita de estas porque con esa tarjetita vamos a ir recogiendo el resto. Así que si tienen esas tarjetitas de plástico o se encuentran una por ahí, no les hagan el feo, guárdenlas. Para la serigrafía son muy útiles, nos ayudan bastante, son prácticas como pueden ver. Ya nada más vamos a ir reclutando toda la tinta. Listo, no hubo mucho que recoger porque pues recordemos que le fui echando de a poquito en poquito, la fui chiquiteando como quien dice. Como les había comentado, la verdad es que sobró muchísima tinta. Esta tinta ya la voy a tapar y le voy a poner una etiquetita aquí que diga la tinta que es. Ya queda lista ahí para volverse a utilizar en un futuro. Bueno, ahora vamos a limpiar aquí. Como les decía, yo voy a utilizar el mismo líquido. Este trapo está mojado con el mismo líquido. Este va a ayudar a limpiar bastante bien. Esta tinta es muy importante que no la dejen arriba del cuadro. Hay que limpiar el cuadro, hay que limpiar sus espátulas y sus raseros porque si se seca por varios días después es muy complicado volverlo a limpiar. Como les dije, estoy usando el mismo líquido. Siempre el primer trapito que usamos, siempre, ya sea para cualquier tinta que utilizamos, el primero que es este, no hay que tirarlo porque es el que está mojadito. Y recordemos que el primer proceso siempre es mojar todo el cuadro, es decir, arrebatar toda la tinta. Estoy viendo cómo lo va haciendo fácil con nuestro primer trapo, ¿vale? Con el primer trapo arrebatamos toda la tinta. Espero esté siendo entendible y visible aquí en su monitor como con el primer trapo solo estoy arrebatando la tinta. Ahorita este cuadro lo voy a dejar arriba del pulpo porque ahorita nada más pinté las bolsas blancas, todavía voy a pintar bolsas transparentes, pero esas las voy a pintar con color negro, entonces el cuadro lo voy a dejar así registrado. Nada más voy a hacer como quien dice el cambio de tinta. Como pueden ver fue muy sencillo, con este mismo le vamos a dar por la parte de abajo. Ahora sí ya no lo ocupamos, ya lo podemos tirar y a continuación con un trapo limpio, seco, vamos a secar. Voy a secar nuevamente por abajo y con este mismo trapo semiseco y semilimpio voy a terminar de limpiar mi squeegee. Todavía no está perfectamente limpio, le falta una. Ya por último, con un trapo nuevamente, totalmente limpio, voy a dar otra mojadita, ya muy leve. Y con esta, voy a darle directamente al diseño. Por enfrente y por atrás. Una última pasadita a mi squeegee. Este ya, ahora sí, ya es la última pasada. Este ya está perfectamente limpio. Mi espátula, una última limpiadita. Nuevamente, por una parte limpia y seca del trapo que nos haya quedado, por ejemplo, esta, le vamos a dar por abajo. Y por arriba, ya nada más para secar. Y listo. Este cuadro ya está limpio, ya está listo para volverse a usar en un futuro y todas nuestras herramientas que utilizamos ya están listas. Ahora ya nada más por último voy a volver a pasar las bolsas por el horno, llevan una pasada y ahorita regresamos, ya para el final. Voy a darles otra pasadita por el horno. El diseño ya se siente seco, si ya lo toco con el dedo ya se siente seco, está... ya no se cae, está bastante bien, razonable. De todos modos les voy a dar otra pasadita con el horno, como que ya para ahora sí asegurar el secado. Recuerden, el horno tiene que estar en chinguiza, la banda rápida, porque si no podemos arruinar la bolsa.
Bueno, pues vamos a echarles un ojito para que vean cómo quedaron. La verdad es que yo quedé fascinado. Vean ese brillo. La voy a mover así para ver si logramos ver el brillo. Quedó un brillo súper, súper padre. Hasta parece foil, no les miento. Brilla bien bonito. A mí me mega fascinó. Siempre las había estampado en color negro. Apenas esta vez me animé a cambiarles el color y hacerlas en color azul. Y putz, me encantó. La verdad es que me encantó. Y pues bueno, ¿qué les digo, amigo? Vamos a echarles un ojito. Quedaron súper bien. El diseño así es realmente. Quería darle como que ese aspecto pixelado. Siento que con el diseño tipo pixel llama la atención. Y obviamente ya lo que es la marca en sólido. Y la verdad es que quedaron bastante bien. Bueno, amigos, de mi parte esto ha sido todo. Espero te haya gustado este video, que sea de tu utilidad. Y si te ha gustado, ponle ahí un me gusta. Si no te gustó, déjame ahí en la caja de comentarios por qué no te gustó. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y sobre todo, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Y desde aquí, desde Ciudad de México, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho y los veo luego. Paz. We'll be right back.